Toca el turno a la presentación del doctor Jacobo Finkelman, miembro de esta Academia Nacional de Medicina, consultor en salud pública y ambiental, de un largo recorrido que tiene en la Organización Panamericana de la Salud. Y a partir de que egresó de la UNAM, de su licenciatura y posgrado, trabajó en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Departamento de Investigación en Salud Pública y dio el brinco a la Organización Panamericana de la Salud, en donde impulsó de manera pionera el tema de ecosalud con un centro colaborador de la OPS que se ubicó en Metepec, Estado de México, donde tuve el privilegio de conocerle hace ya más de 40 años, y dentro de la propia OPS después ha tenido representaciones en diferentes países y ha sido director interino en diferentes temas. Entonces tenemos un gran interés en conocer la experiencia y propuestas que nos dé el doctor Finkelman en su presentación, que lleva el tema de impacto del cambio climático en la salud, desafíos y algunas reflexiones. Doctor, por favor. Muy amable, gracias, doctor Garza. Aprecio la invitación de la academia, al doctor Fajardo, al doctor Carrillo, a ti, mi querido Juan. Y la idea es que vamos a tratar de una manera muy rápida, por cuestiones de tiempo, el contexto en el cual nos encontramos y algunos de los elementos de salud. Me voy a concentrar en dos temas y me alegra mucho que la doctora Galindo Mendoza haya tratado el tema de la expansión del dengue, porque es uno de los que creo que puedo complementar alguna información que ella nos compartió. También quisiera tratar de una manera muy rápida lo que es la Alianza para la Acción Transformadora sobre Clima y Salud propuesta por la Organización Mundial de la Salud y la OPS, porque ahí no se habla de datos de salud, sino se habla de qué es lo que nos falta hacer para que podamos pasar del discurso a la práctica. Me voy a enfatizar mucho en el tema de gobernanza. Para mí el tema es claro, científico, es claro, estratégico, pero los discursos ya no aguantan. Entonces tenemos que ver qué es lo que se tiene que hacer para poder tener una incidencia real en cambiar el rumbo de las cosas. Y sobre eso van a ser mis reflexiones y desafíos. Empiezo con esto que parece una ironía, se refiere obviamente al tema del COVID, ¿sí?, donde todos estamos felices de que esto empiece a ser superado, pero en realidad lo que tenemos atrás de nosotros es una cosa muchísimo más compleja, que es el cambio climático. Ojalá fuera nada más eso. En realidad estamos hablando de una confluencia y convergencia, concomitancia de varias crisis. La publicación a la que me refiero y les sugiero que la vean es lo que tiene que ser el análisis de los riesgos globales que presenta el Foro Económico. O sea que es cosas que tal vez por la naturaleza médica de nosotros con frecuencia no consultamos, pero que es importante no vivir en el silo, no vivir aislados. En este momento tenemos una convergencia de muchos conflictos armados, ¿sí?, que tienen un potencial de escalamiento fuera de lo que podemos imaginar. Un deterioro social y pérdida de credibilidad de instituciones, pérdida de espacios productivos, procesos migratorios, y a ellos se agregan los problemas de carácter ambiental, obviamente muy estimulados y muy acrecentados por el tema climático, que es el que nos interesa. ¿Pero por qué quería presentar esto? Porque nuevamente no estamos viviendo en un mundo aislado, estamos viviendo en un mundo cada vez más convergente en todos los aspectos, incluyendo la convergencia de crisis potenciales.
Ya se presentó seguramente en pláticas anteriores que la tendencia que tenemos de los gases con efecto invernadero va para arriba, ¿sí? Estos son datos de la Organización Mundial, Organización Meteorológica Mundial. Los escenarios los acaba de presentar también en la primera ponencia de la doctora, pero no se ve cómo va a parar esto. Aquí hay un dato que encontré muy recientemente del Fondo Monetario Internacional, que nos dice que los subsidios que se están dando a todo lo que es la parte de energía fósil es de características impresionantes. Se hablan de los subsidios explícitos que representan apenas una pequeña parte. Pero no me refiero solo a los subsidios que se le da, por ejemplo, a Pemex, ¿sí? O sea, que no estamos aislados, estamos en ese mundo también. Sino también todos los subsidios que se están dando a toda la parte productiva. Los principales países que subsidian la energía fósil son China, Estados Unidos, Rusia, India, la Unión Europea, y nosotros no nos estamos quedando nada mal atrás. No tengo los datos exactos sobre el cálculo que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre en cuánto se está subsidiando de manera indirecta la energía fósil en México, pero asumo que no va a ser despreciable. Sabemos que el cambio climático está afectando de manera dramática todos los objetivos de desarrollo sostenible, en mayor o menor medida. Probablemente este tema ya fue abordado por algunos otros ponentes, así que no voy a entrar en detalles sobre ello. Pero no hay uno solo de los objetivos de desarrollo sostenible que se escape de este proceso. Y ahora, regresando más al tema de salud, nuevamente un análisis más holístico que hace el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, coloca el tema de salud, ¿sí? Lo asocia obviamente con temas de pobreza, con términos de desplazamiento poblacional, con los cambios que impulsan las modificaciones en el cambio climático, alimentos, agua, etc. Este modelo es un modelo que en cierta forma hace una mímica más profundizada de la concomitancia con otro tipo de enfrentamientos o catástrofes que tenemos en la puerta. No sé qué tanto han tocado este tema, pero el tema entre lo que es peligro, hazard en inglés quiere decir peligro, risk, riesgo, son dos conceptos totalmente diferentes. El peligro, o sea, hazard, es el peligro en sí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, efectos de calor, sequías, inundaciones, tormentas. Pero a esto, para poder llegar a análisis de probabilidad, que es un modelo matemático, es un modelo muy acucioso, que cada vez es más complejo porque cada vez tenemos más información de diferentes variables, tienen que ver con la vulnerabilidad de las personas, ¿sí? Con su edad, con su género, el tipo de acceso que tienen, condiciones clínicas preexistentes. Tiene que ver también qué tanto se exponen, si trabajan fuera, si trabajan en las condiciones de vivienda y la calidad de la vivienda, localizaciones geográficas, etc. Esto es una manera de resumirlo. Pero en base a este tipo de conjuntos es como se calculan los riesgos. Déjenme decirles que con todo lo que es el manejo de Big Data y ahora con inteligencia artificial, se ha progresado enormemente en la construcción de escenarios que pueden ser mucho más afinados y mucho más orientados hacia la acción. Pero todo esto, o sea, ya los riesgos tienen impactos en efectos adversos en salud, como por ejemplo las enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades infecciosas, incluyendo salud mental, problemas nutricionales, en problemas migratorios y de desplazamiento, en conflictos, y afectan de manera muy importante también el funcionamiento de los servicios de salud.
Quiero recomendarles a los que les interesa este tipo de cosas que vean el informe de Lancet del año 2022. En ese se maneja mucho todo este escenario. O sea, ¿cómo es que a nivel interno del sector salud, qué es lo que estamos haciendo para reducir los riesgos, pero también qué es lo que necesitamos de los otros sectores para poder influir en la disminución de riesgos? O sea, todo lo que tiene que ver con biodiversidad, lo que tiene que ver con medios sostenibles de vivir, lo que tiene que ver con sistemas urbanos. Y en este informe, que sería imposible poder tratar en una sesión como esta, hay mucha información útil y actualizada. No podemos dejar de no comentar el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es cíclico, pero aparentemente en este año el tema es mucho más intenso. Esta es una publicación del 16 de agosto que sacó justamente la revista Lancet, donde ve en el nivel mundial cuáles son las zonas donde van a haber inundaciones, cuáles son las zonas que se estima que van a haber sequías, ¿sí? y los efectos que esto va a traer en el comportamiento de la salud asociado con el cambio climático. Es interesante, aquí le estoy dejando la referencia para que la puedan ver. No sé qué tanto este tema de la OMS fue resumido en presentaciones anteriores, pero lo voy a hacer muy rápidamente. Más o menos 3.600 millones de personas a nivel mundial viven en contextos altamente vulnerables. ¿Qué quiere decir 3.600? Quiere decir que en este momento el 40%, más o menos, de la población mundial ya está viviendo en zonas complicadas. Y el escenario se está deteriorando muy rápidamente. O sea, cada vez vamos a ser más los que vamos a vivir en zonas de riesgo. Piensen, por ejemplo, en Canadá, que es un país que tiene todas las cosas que quisiéramos y deseamos en la vida. Vean los incendios forestales que han tenido. Vean lo que está pasando en Europa. Vean lo que está pasando en América del Sur con las tremendas inundaciones. Ahora, durante la última década, las inundaciones, sequías y tormentas fueron 15 veces más letales en regiones altamente vulnerables que en regiones de menor vulnerabilidad. Pero a medida que se vaya expandiendo las regiones de vulnerabilidad, cada vez vamos a tener mayores problemas. Hoy, ayer, estaba leyendo la prensa, inclusive en el estado de California, en este momento tienen una emergencia tremenda de contaminación atmosférica derivado por un nuevo ciclo de incendios forestales. Obviamente los pobres, los ancianos, las mujeres, los pueblos indígenas, personas aisladas socialmente, personas con afecciones previas, preexistentes, tienen mayores impactos directos e indirectos a la salud. Especialmente vulnerables los pequeños estados insulares. En la región de las Américas, piensen en el Caribe, ¿sí? Los países más preocupados en la región de las Américas no es Estados Unidos, no es Canadá, no es México, no es Brasil, a pesar de todos los impactos que estamos recibiendo. Los países más vulnerables y más preocupados son los países caribeños, incluyendo Cuba. El sector salud como sector es responsable de entre el 4 y el 5% de los gases de efecto invernadero. Eso nos colocaría al nivel de, si sumamos toda la infraestructura de salud, como si fuésemos el quinto país a nivel mundial, ¿sí?, en términos de emisión de gases invernadero. Por lo tanto, también nos corresponde hablar no solo de fenómenos de adaptación, sino también de aspectos de mitigación. En las Américas es todavía peor. Estamos entre el 3 y el 10% de las emisiones de gases invernadero asociadas directamente con la actividad del sector salud. Pero a nivel mundial, menos del 1%, de hecho, menos del 0.5% de los recursos mundiales se están asignando al sector salud. O sea, somos un sector que nos hemos mantenido siempre muy alineados, donde no pedimos y por lo tanto no nos toca. Y eso ocurre no solo en el nivel internacional, sino lamentablemente en el nivel nacional.
porque los fondos internacionales son complementarios, no son sustitutivos. Estos datos de la OPS, los voy a ver muy rápidamente. El dato se estima que hay alrededor de 56,000 defunciones al año por problemas de calor. Se habla de más de 3 millones de casos de dengue. Yo acabo de regresar justo ayer en la noche de una serie de reuniones en Washington y se está haciendo una corrección a este número. Esto es sin corregir por subregistro. Ahora que estamos haciendo las correcciones, estimando lo que es el subregistro, esta cifra va a cambiar dramáticamente. Este va a ser el peor año en términos de registro de casos de dengue. Ese lo voy a ver con un poquito más de profundidad, un poco más adelante. Y también las personas, los niños que nacieron entre 1960 y los que nacieron en el año 2020, van a tener muchas veces más riesgos, ¿sí?, asociados con el cambio climático. En nuestra región, 67% de todas las instalaciones de la atención médica están ubicadas en zonas proclives a desastres. Aquí en México a cada rato lo recordamos, recuérdense inclusive del río Tula. No tengo que irme al Pacífico ni al Atlántico, tenemos que quedarnos simplemente en el Valle de México. 24 millones de personas se quedan sin acceso a atención médica, y es un número muy conservador, por los daños a la infraestructura. O sea, esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a hacer cálculos de los que son los llamados excesos de mortalidad, que tema que también voy a tratar. Viendo al tema de Aedes, y esto que complementa la presentación de la doctora Galindo. Esto era lo que teníamos en 1987. Esto en rojo es lo que tenemos en 2016. Y esto que está en azul son las áreas de expansión del dengue. O sea, esto no va a parar. ¿Qué quiere decir zonas de expansión de dengue? Me voy a ir a la siguiente, para no entrar mucho en ese detalle. Esta es la información, la última que yo bajé de Senaprece, sobre cómo se está comportando el dengue. Todo esto verde, estos puntitos verdes, son casos del serotipo 4, que es un serotipo que ha circulado muy poco en México. Y ustedes saben que a medida que circulan más serotipos, la probabilidad de tener casos graves de tipo hemorrágico aumenta de manera dramática. Los primeros reportes de que la periferia de la Ciudad de México tenía ya casos de Aedes aegypti se notificó en 2017. El segundo artículo, publicado en la Gaceta Médica, o sea, de esta academia, indica, ¿sí?, que la colonización de Aedes aegypti en las alcaldías de la Ciudad de México está presente en 11 de ellas, en las del norte, noroeste, en la zona de Chalco, y ya se está expandiendo al sur, hacia la zona de Xochimilco. Este fenómeno es muy reciente. El dengue nunca había pasado los 1,800 metros de nivel de altura. Ya estamos arriba de los 2,000 metros. Y este fenómeno no solo está ocurriendo en México, se está reproduciendo en Colombia y en Bolivia, que son los datos que tenemos. ¿Cuál es la parte complicada? Que son las coinfecciones de dengue, Zika y chikungunya, que ya se registraron en 2019 en el estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Ya tenemos casos donde la coinfección de dengue, Zika y chikungunya se están dando. Eso es de mal pronóstico. Me voy al otro ejemplo, que es el huracán María en Puerto Rico, en 2017. Seguramente más de ustedes conocen a Carlos Santos Burgoa, que es un distinguido académico de la Academia Nacional de Medicina. Él publicó un dato donde analizó lo que era la asociación de mortalidad por datos censales en Puerto Rico y luego bajo un modelo de escenario de desplazamiento que es muy parecido al que ahora estamos utilizando para el análisis de exceso de mortalidad por COVID, descubrió que había una diferencia
de 2.7 más o menos veces. O sea que cuando uno empieza a analizar el tiempo más allá del dato censal que ocurre durante el tiempo concreto del huracán, ¿sí?, empieza a descubrir que hay otros casos que se mueren por desplazamiento en el tiempo, por desplazamiento geográfico o por la inhabilidad de los servicios de salud de atender y prevenir la muerte. ¿Por qué? Porque fueron inhabilitados las unidades médicas. Esto creó un tremendo revuelo en los Estados Unidos. Ustedes saben, el doctor Sams Burgoa trabaja para la Universidad de George Washington University en Estados Unidos, y esto creó una situación tremendamente incómoda, porque eso tiene implicaciones en los seguros, tiene implicaciones en la credibilidad de las instituciones. Llegó al punto de que se le vetaron los grants a mi amigo Carlos durante la administración del presidente Trump. Afortunadamente eso se superó y le liberaron, y él sigue publicando, y aquí están las referencias para los que le interesan de cómo es que siguen profundizando la investigación en este tema. ¿Pero qué quiere decir? Que lo que nosotros tenemos son escenarios de veras complicados y preocupantes. Ya mi amigo Juan Garza mencionó la interacción del tema del cambio climático con una salud, o sea, con la salud animal, con la salud humana y el medio ambiente, y no voy a profundizar porque asumo que él lo va a hacer en su oportunidad. Pero también tiene que ver con la resistencia a los antimicrobianos. Es un tema que apenas está empezando a profundizar. Y es un tema en el cual tenemos muchas cosas en el campo de investigación, incluyendo elementos de característico genética. Les dije que íbamos a hablar no solo del drama de la salud, sino qué es lo que se está haciendo para que podamos enfrentarlo. En 2021, la Organización Mundial de la Salud, 2021 fue cuando fue la COP26, que fue en Glasgow, en Escocia. Todo el mundo se quejaba que los temas de salud estaban insuficientemente abordados. Se vio cómo podríamos aumentar la resiliencia de los sistemas y qué es lo que se tenía que hacer. Les voy a mostrar cuáles fueron los tópicos que en ese momento se encontraron como los más deficitarios. El tema de financiamiento, el tema de recursos humanos capacitados, la convergencia con la pandemia de COVID, la insuficiencia en campos de investigación y de evidencias, entre otros. No voy a entrar en detalles, pero lo que se marcó que a nivel mundial habían muchas deficiencias que había que corregir. En ese año se publica este mapa de los países que tienen a nivel nacional planes o estrategias para ver la asociación de los temas de cambio climático y salud. En rojo intenso los que sí lo tienen, en blanco los que están ausentes. ¿Sí? Esto también es una clara indicación de cómo los países toman los desafíos. La OPS profundizó un poco más. Raúl, no sé si este tema fue profundizado en la presentación de la OPS, porque no quisiera repetir. ¿Sí? Más o menos. Entonces me voy a la siguiente lámina, porque de los 35 países que componen la organización, 31, ¿sí?, dijeron que reconocen la importancia. Sin embargo, 30 no tienen planes. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, yo me puedo echar cualquier discurso, ¿no? 17 países están tomando medidas para mejorar. Tomando medidas no es una cosa muy clara, ¿eh?, para mejorar su infraestructura frente a emergencias climáticas. ¿Sí? Pero cuando tratamos de investigar cuáles eran los presupuestos eran aleatorios. Y solo 3 países cuentan con currículum nacional para formar personal en salud en el tema. Entonces,
Esto les da una fotografía de tiempo real de cómo se está viendo el tema a nivel de América Latina y el Caribe. Cuando estamos hablando de involucramiento público y político, esta es información del Lancet nuevamente, la tendencia es que cada vez hay más publicaciones, inclusive ustedes lo pueden notar, si ustedes entran a hacer búsquedas en Internet, se inundan de millones de referencias y cuesta mucho trabajo salir de esa bruma mínima. Sobre impacto es todo lo que está aquí en gris. Lo que está en naranja es sobre adaptación y todo lo que tiene que ver en azul es sobre mitigación. O sea, vean ustedes cómo el énfasis está aquí en los impactos, pero muy poco acá. Cuando estamos hablando de cambio climático, la cobertura en periódicos y en medios de comunicación masiva, sí, evidentemente va subiendo y hay una tendencia a destacar también los temas de salud, pero todavía de manera muy insuficiente. Hay una publicación, no voy a entrar en el detalle, la acaba de sacar la OMS, la sacó en mayo, que tiene que ver con cómo hacer los cálculos, ¿sí?, de costo y beneficio análisis y de costo efectividad en los temas de impactos en la salud y cómo manejar estos insumos. Esta es una publicación muy importante, porque si no podemos hablar en términos económicos con el mundo que decide, no vamos a tener los elementos que nos ayuden a dar credibilidad y no lástima, porque no se trata de dar lástima, se trata de dar credibilidad. Bueno, esta foto es creo de ayer o de antier en Naciones Unidas, cuando se estaban discutiendo los temas relacionados con ambiente por el secretario general y las protestas callejeras. Pero lo quiero llevar a otra dimensión. Movilización ciudadana. En los últimos años ha habido un incremento notable de demandas ciudadanas contra los gobiernos. O sea, los ciudadanos encuentran que los gobiernos no están asumiendo su papel. Por ejemplo, en el caso de litigación ciudadana, el PNUMA identifica que entre 2017 y julio de 2023 hubo 2.300 casos de demandas de la sociedad civil contra sus gobiernos. En México, en el año 2018, hubo toda una discusión sobre violación a los derechos humanos a la salud, porque esos los tenemos en la Constitución, sobre un nivel de vida adecuado, un medio ambiente sano e información pública ocasionados por la contaminación atmosférica urbana. Eso fue en 2018. Todas las cosas que están aquí en estas ligas es lo que le tocaba hacer a cada uno de las instituciones del gobierno federal y de los gobiernos estatales. La sorpresa es que a partir del 2019 todo esto se interrumpió. También otra dimensión, asesinatos de ambientalistas. 8 de cada 10 asesinatos a nivel global ocurren en América Latina y son 3 países los que acumulan casi el 90%, Colombia, México y Brasil. Muy rápidamente, porque veo que el tiempo me está ganando, el tema de gobernanza. El tema de gobernanza, todo empieza desde 1994 a raíz de la conferencia de Río de Janeiro más 20, que fue donde se lanza toda esta propuesta, la COP1 en Berlín 1995, protocolo de Kioto, que concluyó en 2020, la Convención Marco sobre el Cambio Climático de París del 2021, donde se definen cuáles son las contribuciones determinadas a nivel nacional. México participó también. La desvinculación de los Estados Unidos de la Convención Marco y su reincorporación en febrero de 2021 entre la transición del gobierno
el presidente Trump y el presidente Biden, y la expectativa de que en la COP28, que se va a llevar a cabo este año ya en un par de meses, ¿sí?, en Dubái, va a haber por primera vez un tema, un día dedicado exclusivamente a salud. O sea que a pesar de todo lo que nos estamos quejando, algo empieza a suceder. El panel de expertos a nivel intergubernamental nos hace saber que los acuerdos y prácticas de gobernanza son actualmente ineficaces para reducir los riesgos, revertir las dependencias de la trayectoria y la mala adaptación para facilitar un desarrollo resiliente. Y a esto le da un muy alto nivel de confianza. Se dice que no se han cerrado las brechas de adaptación, en parte debido a las complejas interconexiones entre el riesgo climático y el no climático, y los límites de las prácticas predominantes. Quiero detenerme 20 segundos sobre esto. Ahora es muy fácil decir que todo es cambio climático, pero no es cierto, hay cosas que no tienen que ver con el cambio climático y tenemos que ser cuidadosos para evitar justamente no caer en falta de evidencia. Las prácticas funcionarían mejor si se coordinan dentro y entre múltiples escalas y niveles institucional, geográfico, temporal y entre sectores, ¿sí?, que adopten condiciones locales para abordar complejidad, dinamismo, etcétera, etcétera. Pero ahí la confianza que se tiene de que esto vaya a ocurrir no es exactamente la más alta. Muy rápidamente, la gobernanza de la salud ambiental se refiere no solo a prevenir reducir riesgos asociados, no solo en generaciones presentes, sino también futuras, y poder contribuir a un desarrollo inclusivo y sostenible. Pero hay muchas asimetrías, muchas asincronías y contradicciones entre evidencias, percepciones y desinformación. Todos las vivimos todos los días. Entre los derechos ciudadanos y el mercado, donde lo que prevalece es el mercado y no los derechos ciudadanos. Las asincronías entre lo político y lo técnico, entre la oferta y la demanda. Nosotros demandamos energía verde, lo que tenemos es una oferta de energía fósil. Entre la coherencia entre el todo y las partes, estamos hablando de modelos de multicausalidad compleja. Entre elementos de justicia, equidad, legalidad, ética y corrupción. Entre lo global y lo local, y entre a nivel de soberanía y dualismo jurídico. El dualismo jurídico se refiere a todas las normas, leyes y procedimientos que tenemos a nivel nacional y lo que firmamos a nivel internacional y que luego ignoramos. O sea, nosotros aceptamos muchas cosas que en teoría nos obligarían a tener ajustes a los elementos, pero no lo estamos haciendo. Ya voy a concluir. Las reflexiones. Tenemos avances en métricas y metodologías. Hay mayor conciencia ciudadana. Pero independientemente de esto, hay mayor crecimiento de vulnerabilidad y deterioro de los niveles de salud. Hay una implementación, la implementación efectiva entre los acuerdos y consensos es aún distante. O sea, todavía hay una tendencia al discurso, pero no a la incorporación en la práctica. Hay aumento en las brechas tecnológicas. Los programas de protección a la salud ambiental son insuficientes, fragmentados e incompletos, más reactivos que proactivos, más remediales que preventivos. La salud ambiental, como tal, es un tema periférico al de la atención a la salud integral y universal que se está promoviendo. Casi nunca se toca ese tema en ese tipo de discusiones. Tenemos una gobernanza aspiracional, fragmentada y débil, predominan asincronías, brechas y contradicciones, lo cual obviamente deja espacio a la desconfianza. Esta es la última, casi la última. Los desafíos. Hay que respetar, hay que reconocer, que cada uno de nosotros, de nuestros países y nuestras sociedades, tiene características individuales. Pero como todo, como humanidad, enfrentamos un desarrollo común.
urge transitar a modelos de desarrollo sostenibles. A nivel nacional, asegurar que el Estado sea el generador, promotor y dinamizador de una gobernanza más eficiente y eficaz. Que las autoridades de salud sean más responsables y protagónicas. Revisar y revitalizar intervenciones integradas en función a prioridades y gradientes de vulnerabilidad, no lo que se nos ocurra. Profundizar la internalización de los acuerdos internacionales vinculantes. No los tenemos como una guía que norma nuestras acciones. A nivel internacional, mayor coordinación entre las agencias internacionales, asegurar la complementariedad y disponibilidad de recursos. Véanse que no digo el dar a todos los países todo lo que quieren. Los países tienen que tener también un grado de responsabilidad, porque si lo que vamos es a vivir con la mano extendida, uff, qué cosa más trágica. Promover estímulos y penalidades, ¿sí?, que fomenten una convergencia progresiva entre las agendas sociales, económicas, ambientales y de paz. Y concluyo regresando a esto. ¿Realmente es solo esto? ¿O es una interacción de elementos muy complejos? Y esta es la última parte. ¿Tenemos esperanza o esto será una pesadilla sin fin? Gracias. Muchas gracias al doctor Finkelman, que nos deja tareas y reflexiones para un buen rato.